Hola, què tal? Una salutació molt cordial i una vegada més en aquest canal proposem un conte pels més petits de la casa, per tots els nens i nenes que són els veritables herois d'aquest confinament. I el personatge d'aquest conte, igual que el personatge del conte anterior, en l'altre la protagonista era una nena petita que es deia Ditona, i aquest, en aquest conte, el personatge és també un nen molt petit que es diu Garbancito. I la història del Garbancito no sabem qui la va escriure, però és un conte que des de fa molts, molts anys els nens l'han escoltat en alguna ocasió. Bé, doncs avui el refrescarem, aquest conte, que és pels més petitets de la casa i que diu així. Imaginaos a un niño muy pequeño, tan tan pequeño que pudiera caber en la palma de, de una mano, un niño que no fuera más grande que el botón de una camisa o que la cabeza de un alfiler, que fuera tan 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 pequeño mmm, como un garbanzo, a que parece increíble. Pues yo os digo que ese niño existió, eso sí, hace mucho mucho tiempo y en un país muy lejano. Se llamaba Garbancito. Garbancito era un niño muy alegre, alegre y, la verdad, un poco travieso. Como era tan chiquitín, Garbancito, después de hacer alguna travesura, se escondía en los lugares donde sus padres no pudieran encontrarle, en un jarrón, dentro de una caja de cerillas, en el bolsillo de un pantalón. ¡Garbancito! ¡Garbancito! Le llamaban sus padres mientras lo buscaban por toda la casa, y Garbancito, en su escondite, oía las voces de sus papás y se mondaba de risa. Pero no creáis que Garbancito era un niño desobediente. Para nada. De ninguna manera. Garbancito siempre estaba dispuesto a ayudar a sus papás, sobre todo cuando había que hacer algún recado. Lo que pasa es que como él era tan pequeñito, sus padres tenían que temían que sucediera alguna cosa, y por eso nunca lo dejaban salir solo a la calle. Un día, su mamá estaba cocinando un guiso, pero cuando fue a echar azafrán a la olla, se dio cuenta que no tenía. Y garbancito, que era más listo que el hambre, le preguntó a su mamá. Mamá, ¿puedo ir yo a comprar el azafrán a la tienda de ultramarinos? No, garbancito. Respondió su madre, «Eres tan pequeño que la gente no te verá y te pisará, iré yo». Garbancito empezó a llorar, «Va, mamá, por favor, déjame ir, déjame ir, iré, iré cantando por la calle, y así la gente me oirá cantar, y y, y aunque no me vea, pues, pues me oirá». «He dicho que no, Garbancito, iré yo, y, y no me hagas enfadar». «Va, mamá, por favor». Garbancito le suplicó a su mamá. Va, por favor. Seré si responsable. Te lo digo de verdad, mamá. Iré con mucho cuidado. Ya verás. Pero confía en mí. Déjame ir, por favor. Vale, está bien. De acuerdo, garbancito. Va, toma un céntimo y ves a comprar el azafrán. Pero, pero ten mucho cuidado, por favor. Y garbancito, más contento que unas castañuelas, cogió la moneda y se fue a la tienda. Por la calle iba cantando en voz alta. Pachín, pacham, pachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pacham, pachón, a garbancito no piséis. Garbancito llegó a la tienda de ultramarinos, después de andar un buen rato. Por favor, señor. por favor. quiero comprar un céntimo de azafrán. Un céntimo de azafrán, señor se puso a gritar garbancito al tendero. Pero el tendero, por más que miraba y remiraba, no veía a nadie. Qué extraño, pensó el hombre. ¿De dónde vendrán esas voces? Aquí. Aquí. Aquí, señor. saltaba garbancito con la moneda en la mano. Al tendero se le ocurrió entonces mirar al suelo, y vio una moneda que giraba y saltaba. El hombre no salía de su asombro. ¿Cómo es posible que un céntimo pueda hacer esas cosas? se preguntó mientras se rascaba la cabeza. Pero Garbancito, que era muy, muy listo, siguió insistiendo. ¡Eh! Señor. aquí. aquí. que no soy una moneda. soy un niño y quiero comprar una bolsita de azafrán. Por fin el hombre se agachó y recogió a Garbancito del suelo, y mientras le dejaba suavemente en el mostrador, le dijo Está bien, está bien, hombre. Espera aquí un momentito. Ahora mismo te traigo la bolsita de azafrán. En un santiamén, el tendero trajo el azafrán. Garbancito cogió la bolsita, le pagó el céntimo al tendero, y más contento que unas Pascuas, salió de la tienda cantando. Pachin, pachan, pachon, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín pachón, a garbancito no piséis. Al oír aquella canción, la gente que paseaba por la calle se volvió para ver quién cantaba. Pero lo único que veían era una bolsita de azafrán andarina y cantarina. Imaginaos la cara de sorpresa que ponía todo el mundo. Creían que era una bolsa mágica. Lo que no sabían. Es que, sosteniendo el azafrán, caminaba Garbancito, el niño más pequeño del mundo. Cuando Garbancito llegó a su casa con la bolsita de azafrán en la mano, su madre se puso muy pero que muy contenta, y su padre, que acababa de llegar del trabajo, le dijo Garbancito, como has sido tan responsable y has hecho muy bien el recado de mamá, mañana me, acompa me acompañarás, si quieres, al campo y ayudarás a guiar al caballo. Gracias, papá. gritó Garbancito mientras botaba de alegría. Al día siguiente, muy, muy temprano, Garbancito y su padre salieron de casa. El niño se acomodó sobre las orejas del animal y comenzó a darle órdenes. A la derecha, caballito. Eso es. Muy bien, muy bien. Ahora, ahora recto. Sigue, sigue recto, sin dejar el camino. El padre, que tiraba de las riendas del caballo, sonreía cada vez que su hijo abría la boca. ¡Oh, desde luego este garbancito es más listo que el hambre! pensaba. Por fin llegaron al campo. Mientras el padre recogía lechugas y tomates de un huerto para luego venderlos en el mercado, Garbancito bajó del caballo y decidió dar un paseo. Estirar las piernas me vendrá bien, pensó el niño. Y caminando, caminando, Garbancito llegó a un prado lleno de coles. De pronto empezó a llover a cándaros. A Garbancito se le ocurrió meterse debajo de una col para protegerse de la lluvia, pero un buey que pasaba por allí vio aquella col tan rica y tan buena y se la comió con Garbancito incluido. ¡Qué mala suerte la mía!, pensó el niño diminuto mientras caía al fondo de la panza del buey. Hay miles de coles en este prado, y a este buey tonto y despistado solo se le ocurre zamparse la que me servía a mí de refugio. Mientras tanto, el padre de Garbancito empezó a preocuparse, y al ver que el niño no regresaba, empezó Garbancito. Garbancito. ¿Dónde estás? Entonces llegó la madre de Garbancito, muy preocupada porque su marido y su hijito tardaban más de la cuenta. Y cuando el hombre le explicó la razón del retraso, los dos empezaron a buscar a garbancito por todo el bosque. ¡Garbancito! ¡Garbancito! ¿Dónde estás? Voceaban desesperados, pero garbancito no respondía. No se sabe cuánto tiempo pasaron. Quizás horas, algún día, pero cuando ya creían... Que le habían perdido la pista para siempre, el hombre y la mujer llegaron a un prado de coles donde pastaba tranquilamente un buey. Garbancito, Garbancito, ¿dónde estás? Llamaron una y otra vez esos padres desesperados. Al oír las voces, Garbancito respondió, papá, mamá, estoy aquí. Aquí, en la panza del buey, donde ni llueve ni nieva. Muy contentos los padres llegaron a donde estaba el buey y empezaron a hacerle cosquillas en la nariz. Entonces el animal dio un gran estornudo. Garbancito salió volando por la boca. Garbancito se puso tan contento al ver a sus papás, que, que, que fue tremendamente feliz. Y después de despedirse del buey, los tres se emprendieron el camino de regreso a casa, cantando una canción que ya conocéis: Pachín, pachán, pachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis. Y hasta aquí la historia de Garbancito: colorín colorado. Este cuento ya se ha acabado. Adiós.